¿Cómo visualizas el panorama de la industria musical en estos días? No, porque me parece que, digo, tu género, es que yo no podría catalogarte como en un género, ¿no? Pero tu obra me parece que va un poco en contra a veces de lo que está sonando hoy en día, ¿no? Entonces, digo, lo cual a veces es mejor, ¿no? Pero tú, ¿cómo visualizas el contraste de la industria con tu música? Tienes toda la razón. Yo, de muy chavita, entras y dices, bueno, soy músico o música, ahora quiero proponer mi forma de escribir, mi forma de que comprendan como mi puente en cuanto a proyecto, a proyectarme. Y luego entras en, bueno, pero ¿qué tipo de música haces? ¿Por qué? Porque llega el momento en donde sí. Simplemente antes en los discos nos decían, bueno, ¿y en qué lugar te ponemos? Antes había algo que se llamaba World Beat Music, ¿no? Músicas del mundo, pero ahora ya no he Claro. visto, ya no está la música del mundo. Y pues sí, también nos han descartado o han descartado álbumes en lugares tan importantes como los Latin Grammys, porque quedas así como en un limbo. No eres ni rock, ni eres folclore, ni eres cantautor. Ni eres pop, por supuesto. Ni eres pop. Es más, nos han puesto en alternativo. Híjole, yo, es que sí es un tema complejo, o sea. Es un tema y lo empiezas a comprender hasta que ya estás ahí porque también quieres participar en estos grandes lugares primero para que te escuchen y para que también pues sigas creciendo, ¿verdad? En todos los aspectos. Pero también no te puedes desanimar porque pasa igual con los conciertos. Los conciertos entramos en un área muy cultural porque no nos la les decimos que la van a pasar increíble, pero a veces dicen, híjole, ¿qué será? ¿Será folclore? ¿Será? Como que hasta que te escuchan comprenderías lo que hacemos o lo que estoy yo proponiendo en mis canciones, que pues que salen del corazón, que es una celebración para la raíz mexicana, la música, pero que también pues tiene que evolucionar. Yo creo que evoluciona. Hay gente que me ha dicho que mis letras son muy científicas, Okay. ¿no? Porque hago pensar a la gente, pero bueno. Pues qué mejor que hacer pensar a la gente, reflexionar, como cuando ves una película que dices, híjole, no se me había ocurrido pensar esto tan importante, y eso es lo que a mí me gusta dejar pensando a la gente, y también motivados y orgullosos de ser mexicanos. Entonces llega un momento en que yo lo que hago es música, pero comprendo el punto de vista que tú comentas, de que no podemos estacionar en algún lugar mi concepto o mi proyecto.